La vamos a cagar. A los morenos del Turco se les agota el parque de oficinas. Se han quedado sin coches. El Turco tiene otro tipo de organización, tío. Sus morenos negocian a pecho descubierto en los portales. A la chatarra solo van a por el material. Hay que ser gilipollas. No seas racista, joder. Al Turco los morenos le salen más baratos. Una bicoca. Mira, quedan dos oficinas en el barrio y bien situadas. Mi Renault y tu Chevy. Mi Renault y tu Chevy. Tu Chevy, una golosina. Vaya mierda de peta, tío. No te preocupes, coño, que esta noche nos pasamos por el túnel a ver al Turco. Y así se te quita el canguis, hostia. ¿Qué le pasa a eso? Yo no tengo por qué firmar el permiso de la operación, que lo sepa. Señora. Pago la cama de mi vieja como todo el mundo. Y eso lo hemos dicho todo. Y tengo mis derechos. Lamento. No pierda usted los nervios. No le van a cortar la pierna por unas heriditas de nada. Y ya está. ¡Hala! ¿Qué haría mi vieja sin una pierna? Pues se moriría de pena. No se puede morir de cualquier cosa, pero de pena. No hay derecho a que nadie se muera de pena. Yo me la llevo a casa, si eso es lo que quieren. Y Ale, una cama libre. Y todos tan contentos, a ver si se muere ya de una vez. Dios no lo quiera. Perdóname, señor, porque es que no sé lo que me estoy diciendo. Pero yo no te puedo tener en casa, mamá. Tú lo sabes y mis duros me cuestan, así que no me llames desagradecida encima. ¿Usted qué mira? ¿Tiene fuego, por favor? Hala. Con la palabra en la boca. Da cuenta, si es que ya no hay modales, ni hay solidaridad, ni hay nada de nada. Eso es lo que pasa. Pero desde luego, como se les ocurra tocar a mi madre, le pongo una denuncia que se cagan, vamos. Carniceros, que son unos carniceros. Mi madre no es un redondo de ternera. Se tiene que morir, que se muera ya de una vez. Pero sí es lo que está deseando, morirse de una vez. Oiga, por favor, ¿tienen fuego? ¿Sí o no? Lo estoy viendo ahí en la guantera. Se le ha ido la olla. Esta tía nos mete en un lío. Nada. Yo no existo. ¿Sabe lo que le digo? Yo me cambio de domicilio y la vieja no tiene dónde ir. A ver qué les firma a ustedes el papelito, entonces. A ver qué hacen con ella. Tengan un poco de caridad. ¿No ven que no tengo fuego? Tranqui, colega. Está atacada, joder. Nada, basura. El barrio está lleno de basura. Uy, seguro que me tiran a la vieja a las cloacas para ahorrarse una cama. Pero yo pago. Mis sudores me cuesta. ¿Se gangrena? Pues que se gangrene. Si es mi madre, yo con mi madre hago lo que me da la gana. Que se pudra, pero a enterrarla llevo enterita, ¿eh? Que no le falte ni una uña. Como se queden con un tanto, así de mi mamá se les va a caer el pelo, fíjate. ¡Hala! Aquí una sin poder fumar. Y ellos ahí, poniéndose las botas. ¿Dónde está la policía? Estará tomándose unas cañas. ¡Qué genio, colega! No les queremos en el barrio. Tenía que venir la grúa y llevarse el coche, pero con ustedes dentro. Vienen apretaditos al cementerio de automóviles. Espachurraos, como en las películas. ¿No lo han visto? Vaya culebrón, ¿eh, jefe? Demasiado. Parece que no le gustamos mucho a los vecinos. Hostia. ¿Qué haces aquí? ¡Qué barbaridad! Es que no voy a ganar para compresas. ¿Sí? ¿Diga? Soy Lucía, la hija de la anciana de la 302. Oiga, señora. Por favor, no me cuelgue. Dígale a mi madre que mañana iré a la Seguridad Social para que me firme la receta y le traeré compresas para todo el mes. Dígaselo, por favor. Y dígale también que hoy no he podido, que se me ha hecho muy tarde y había una cola tremenda. Y que apriete las piernas y que piense en otra cosa. En Cádiz, por ejemplo, que piense. Vale, vale, señora, en Cádiz. No, en Cádiz no, que hay mar y le entrarán más ganas. Sí, señora, que sí. Dígale. Pues que piense en el olivar del abuelo, que está muy seco. Hey. Se lo hace encima, pobrecilla. Toda mojada y siendo dotis. Habrá que sobornar al azul. Si coloca el aviso de grúa, te quedas en la oficina. ¿Y tú qué cojones haces aquí todavía? Lárgate de una vez
Venga, largo. ¿Sí? Las oficinas de Filmófono. Está el señor Urgoa. Lo siento, señora, pero yo soy neutral. De Gaspar Guagón. A mí no me han hecho nada. Pues ha tenido usted suerte. ¿Usted cree? Sí, diga. A mí que usted ha tenido más suerte que yo.